baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. A mí me sale una noche en carnaval. Me meneaba la cintura como iguana en matorral. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Le dije, pare un momento, hey, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay, compay, qué sofocón. Y al ver que era un gran espanto, ay, compay, qué sofocón. ¡Mañana!
llorona loca aquí, ¿cómo es ese cuento? Ah, ¿quiere que se lo narre? Claro que sí. Bueno, la loca. Se trataba de una niña muy decente, muy decente, muy decente. Ella quedó embarazada de su novio. Entonces ella desesperada porque era una familia muy, muy, muy distinguida. Cuando se dio cuenta de la niña que estaba embarazada, ella desesperada y le dijo al novio: mi amor, si supiera que estábamos a ser papá. El muchacho dijo que no porque sabía que la familia lo mataba, porque era una familia, mejor dicho. Entonces el niño le propuso que abortara. La llevó en una bruja y la bruja le dio los cosos para que abortara el niño. La niña se fue sola para allá, para un río. Y la niña se tomó lo que le dio la bruja y abortó. Y desde ese día le ha quedado en la conciencia el remordimiento de su hijo. Y ella grita: ¡ay, mi hijo, mi hijo! Y eso se trata de la llorona loca. Pero eso sí le llama. Los hombres borrachos lo asustan. ¿Estás escuchando? Y más, niño grosero se lo lleva. El niño que se pronta a pasar con la mamá se lo lleva. La llorona loca abortó y abortó. Y ella todavía recuerda a su hijo. Siempre va al río a ver para ver si encuentra a su hijo, pero ella grita de desesperación. ¡Ay! ¡Avión! ¡Qué bonito va! Cuando va volando, como el pavo. ¿Cómo pasó por aquí? Pues, vamos a poner para él.